un lugar siniestro donde cada uno pagará sus culpas. La canción de los muertos será alguna vez tu canción. Tártaro es un tótem de la época clásica de Salo, en donde siempre fue bien buena carta para jugar en los patios del colegio. Pero todos entendamos que en el formato primer bloque extendido la velocidad del juego ha cambiado un poco y con el formato racial edición siempre se ha necesitado un muy buen removal para la edición de Lenica. Esta vez Tártaro viene con una habilidad muy pero muy mejorada, yo diría y me apostaría a decir que es una de las mejores cartas que se reeditaron con una habilidad nueva. Tenemos que solamente podemos tener un Tártaro en juego, antes podíamos tener más de uno. También le bajamos el coste, ahora es un coste 3 y antes era un coste 4. Y ahora es una vez por turno puedes pagar 3 de oro para desterrar una carta en juego que no sea oro. Antes solamente se pagaban 4 para desterrar un aliado. Ciertamente es una carta muy potente que viene en los sobres de aniversario de Lenica, que va a dar mucho, pero mucho que hablar, y yo creo, honestamente, que va a estar presente en absolutamente todos los mazos de un formato racial edición. No me sorprendería tampoco que esta carta vaya fijo también ahora en los mazos de formato libre, porque es un removal muy bueno y muy eficiente. Así que Tártaro es la carta estrella, diría yo, de este lanzamiento aniversario de Lenica que ya viene la próxima semana. Se atrasó un poquitito, pero la paciencia yo creo que va a valer la pena, porque a pesar de que este Tártaro es una muy pero muy buena carta, también existen otras que vienen por ahí que no se han visto todas todavía. Así que chiquillos, nos vemos en la siguiente.